Una parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente es la depuración de las aguas residuales para su posterior reutilización o devolución al ecosistema. El agua que proviene de nuestros hogares y de las industrias es conducida por el alcantarillado hasta la planta depuradora, donde se somete a diferentes tratamientos específicos. Primero pasa por unos filtros en los que quedan atrapados los residuos de mayor tamaño. Seguidamente, se eliminan las arenas, las grasas y las sustancias peligrosas que son enviadas a vertederos controlados. Después de esta fase de pretratamiento, el agua entra en los decantadores primarios, donde se sedimenta el fango y sale sin partículas en suspensión. El agua ya decantada se traslada a las cubas de aireación. Aquí, un conjunto de diferentes microorganismos, ayudados por la oxigenación del agua, se encargarán de eliminar la materia orgánica disuelta en ella. En todo momento sometemos el proceso de depuración a estrictos seguimientos y análisis de control, que garantizan el correcto funcionamiento de las diferentes fases de la depuración, para asegurar así la calidad del agua obtenida. Desde las cubas de aireación, el agua, junto con los lodos y las bacterias, pasa a los decantadores secundarios, en los que se vuelve a separar el fango y el agua. Finalmente, el agua sufre un nuevo proceso, al que se le llama tratamiento terciario o de desinfección. Por medio del cloro y la exposición a la luz ultravioleta, se elimina cualquier presencia de virus y gérmenes, cumpliendo la normativa vigente en función del uso que este agua vaya a tener. De modo que el agua depurada ya está preparada para su reutilización en regadíos o su devolución al ecosistema. Nuestro compromiso con el medio ambiente nos lleva a ser muy eficaces en el consumo energético. Por eso, una gran parte de la energía usada en la planta proviene del biogás extraído de los lodos, los cuales también son sometidos a un tratamiento que los convertirá en combustible o en abono y compostaje destinado a la agricultura. Grupo Aguas de Valencia.